Hay muchísima preocupación en Villa Albertina porque hay una menor que está faltando de su casa, se llama Agustina. Ella se fue el domingo, desde allí, desde ese día no se sabe absolutamente nada de ella. Su familia está muy, muy angustiada, María Julia Mastromarino, nuestra compañera Pepi, pero hasta donde pudimos saber, su madre tiene alguna sospecha vinculada a una persona que Agustina habría conocido en los últimos días, en las últimas semanas, ¿no? Buen día, sí, efectivamente, Milva, buen día, equipo. Agustina se fue el domingo a las 3:30 de la tarde, desde entonces no volvió a la casa de la abuela, que es del lugar de donde se fue, y aquí sospechan que pudo haberse ido con un joven de 25 años al que la familia había denunciado. El paso de las horas desespera muchísimo a la mamá, a la familia, a los vecinos que están acompañando ahora este reclamo. Y queremos preguntarle a Victoria, bueno, en un momento muy difícil, ¿cómo están llevando esta espera y qué sucedió, de qué modo se dio este último contacto con ella y lo que pasó después? Mira, él ya se fue a las 3:30 de la tarde. Y bueno, de ahí no supimos más nada. La vieron acá a la vuelta, esperando un colectivo. ¿Le dijo la abuela que iba a volver? A la tía, le dijo que iba a volver a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Ustedes sospechan que se fue con un joven de 25 años, que ella había conocido en la iglesia cristiana evangélica. ¿Por qué le habían impedido verlo? Porque yo le había dicho de que no, ellos eran amigos. Después, bueno, vi secuencias raras y yo agarré y le dije a mi hija de que no se acerque mucho porque él tiene 26 años y ella tiene 15 años. Eso, además de eso, ustedes también radicaron una denuncia contra este joven. Tenemos imágenes de ella junto a él, que tal vez quien pueda ver esto pueda ayudar, dar una pista si es que no la localiza ella, puede dar algún indicio del joven. Sí, en mayo yo le hice una denuncia a él porque la encontré en mi domicilio. Ellos te cerraron la puerta. Contanos un poco cómo fue esa situación y por qué llegás a hacer una denuncia contra quien en ese momento era el chico que estaba saliendo con tu hija. Claro, yo no sabía quién era el que estaba adentro cuando yo quiero ingresar a mi casa. Quiero ingresar a mi casa y estaba trabada la puerta de al lado de adentro. Toco el timbre a mi hija para que me abra, digo, bueno, se habrá dormido, y no, nada. La llamo por teléfono también, tampoco, nada. ¿Ella permaneció dentro de tu casa durante cuánto tiempo con él? Con él yo estuve afuera 3 horas. Con la puerta cerrada, no podías entrar. No podía entrar. Y ahí me empecé... ¿Denuncia por qué la haces? Me empecé a desesperar porque no entendía el por qué no me abría la puerta. O sea, no sabía que estaba con él encima tampoco. Bien. Vos te ponías en la relación. Si les parece, chicos, los está escuchando Victoria. Con alguna dificultad en el retorno, creo que tiene vueltas y se la pueden sacar. Victoria, buen día. Simplemente, si quieres decirle algo a tu hija, que es muy posible que te esté viendo o escuchando, hay posibilidad de que puedan recomponer. Vos la estás esperando. Las cosas se pueden aclarar porque realmente estás muy angustiada con todo esto que está pasando. Yo lo único que pido es que mi hija vuelva, que si está con él, que quiero que vuelva a mi casa, que la estamos esperando. Que no va a pasar nada, que vamos a charlar, vamos a hablar. Que no voy a parar hasta encontrarla, no voy a parar. Así que, nada, hace 3 días que estamos desesperados, toda la familia, porque no sé nada, no tengo noticias de nada. Simplemente me dijeron que... La había visto el domingo a las 6:30 de la tarde con este chico, como que la llevabas a las apuradas. Y bueno, lo único que quiero es que vuelva, nada más. Estoy desesperada. Qué angustia. Estamos hablando de una chica de 15 años y de un varón de 26, ¿no? Una menor de edad que no puede estar fuera de su domicilio ni del ámbito de su familia. La situación realmente es muy desesperante, ¿no? Gracias, Pepi. Gracias, Victoria. Ojalá pronto tengamos novedades, ¿eh? Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a cualquier noticia que pueda surgir. La están buscando Agustina. La imagen de ella está en plano. Sí, decime, Victoria. Hoy a las 6 de la tarde voy a hacer una marcha.
Convocamos a todos. Vamos a convocar a todos para que me puedan ayudar a buscar a mi hija. Perfecto. Ahí tenemos la imagen, Victoria. Entonces, y como novedad también se acaba de activar, Milva, el alerta Sofía. Perfecto. Con lo cual, quien pueda brindar ayuda puede llamar al 134 también. Perfecto. Estaremos muy atentos. Gracias, Pepi. Gracias a la familia de Agustina, que la están buscando en todo el país.